Recuerda que lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo algo precioso. Vean qué bonito los colores. Me encantó tejerlo. Está súper bonito. Lo van a poder tejer en color liso o lo van a poder tejer así en matizado y les va a servir para todo, todo. Temporada de invierno, temporada de verano, para una salida de playa. Está increíble este chaleco. Espero que todas se queden hasta el final del video porque les voy a dar el paso a paso para que todas lo puedan tejer muy, muy fácil. ¿Sí? ¿Me acompañan? Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Para tejer este chaleco vamos a ocupar 400 gramos de Río, de la marca del Bosque Estambres, que es una hilaza de grosor medio muy linda, tiene muy bonita caída. Vamos a ocupar 200 de un color y 200 de otro. Y vamos a ocupar un ganchillo del número 3,5. Ahorita les voy a poner aquí los teléfonos y las direcciones donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Antes de iniciar a tejer este chaleco, les voy a enseñar un diagrama para que tengan más facilidad para tejerlo. Miren, vamos a iniciar por el centro, del centro hacia acá y del centro hacia acá, ¿sí? Yo aquí tejí 120 cadenitas que miden 85 centímetros. Tejan ustedes cadenitas que midan esto 85, porque acuérdense que luego nuestro estambre o nuestra lana es más grueso o más delgado. Y a partir de aquí para acá vamos a empezar a tejer, vamos a tejer 25 centímetros. Ahí les voy a enseñar cómo se hace la boca manga, que aquí vamos a poner, en la boca manga vamos a poner 32 cadenitas. 32 cadenitas para la boca manga y ya luego de aquí para acá van a ser 55 centímetros, ¿sí? Ahorita les voy a dar la clase de la puntada, que está muy linda. La voy a tejer en dos tonos. Si ustedes quieren, pueden tejerla únicamente en un tono. Bueno, pues entonces iniciamos. Empiecen a tejer su cadena que mide del cuello a lo larguito que quieran. Va a ser una talla unitalla, la que yo les estoy poniendo. Vamos a iniciar tejiendo nuestra cadenita. Acuérdense que la vamos a tejer flojita. La primera la apretamos y no la contamos. Y ya las demás sí las vamos contando flojitas. Acuérdense, yo voy a tejer 120 que midan aproximadamente 85 centímetros de largo. Ya tengan su cadenita, fíjense, marquen en la última y vamos a tejer 6 más. 3, 4, 5 y 6. Y contamos aquí. A partir de la que apartamos, 1, 2, 3. 4 y en la quinta vamos a prender un medio punto. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y medio punto. Acuérdense, dejamos 4 de base, 1, 2, 3, 4 y en el quinto prendemos medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 6 cadenitas, medio punto, 6 cadenitas, medio punto, dejando 4 espacios de base. Al terminar la vuelta, volteamos nuestro tejido y volvemos a subir con 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Y prendemos en el primer arco, en el centro. Ahí quedó, ¿sí? Ahora hacemos lazada, vamos a tejer una cadenita lazada y nos vamos al siguiente. Tejemos un punto alto de 3 sacadas, 3 cadenitas y miren cómo vamos a hacer un piquito, una lagrimita, pero tejiendo medio punto. No tejan deslizado para que nos quede un poquito separado uno de otro, ¿sí? Voy a hacer de 3 sacadas, saco 1, 2, 2. 3 cadenitas, metemos aquí y miren, medio punto, porque si hacen deslizado nos van a quedar todos juntos. Y ahorita lo importante es que nos queden separados para que formen bien nuestro abanico. Así de esta forma vamos a tejer 5 con picot y 1 sin picot. 3 cadenitas de acá.
1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a hacer la lagrimita, les digo yo. Así me enseñó mi abuelita. Así, miren, ya nos quedó 1, 2, 3, 4, 5 bolitas. Y vamos a tejer nuestro último punto, pero ya no le vamos a tejer bolita. Nos van a quedar 6 puntos altos y 5 lagrimitas. Ahora, prendemos aquí en el centro del siguiente arco, medio punto, y vamos a tejer 6 cadenitas. 3, 4, 5, 6. Prendemos en la siguiente cadena, en la siguiente ondita, perdón, el siguiente arco, para que nos quede un abanico, un arco, un abanico, un arco. Volvemos a tejer nuevamente otro arco. Es un punto alto, 3 cadenitas. Y con medio punto, acuérdense. Y nuevamente. Bueno, lo voy a tejer igual que este y nos vemos. A ver, al final 6 cadenitas y prendemos acá. Sí, ya llegamos al final de la vuelta. Volteamos nuestro tejido y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre vamos a subir con 6 cadenitas y prendemos en el centro del primer arco. Luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejamos una bolita, una lagrimita y en la que sigue prendemos medio punto. Nuevamente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y prendemos. Dejando una, prendemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y nos vamos hasta el arco que está aquí junto al abanico. Vean. Es un arco y luego 1, 2 y 3 este. Bueno, van a quedar arriba del abanico 1, 2 y 3, ¿sí? Y ahorita nos pasamos, prendimos acá y ahorita nos pasamos a tejer en la siguiente lagrimita que está acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Toda esta vuelta es de puras cadenitas. 6 cadenitas, medio punto, 6 cadenitas, medio punto. Dejando un pico de una lagrimita. Bueno, al terminar la vuelta, yo ya voy a cambiar el color. Ya voy a poner el color fresa. Entonces, yo sí prefiero terminando cada serie, porque es una serie de 1, 2, 3 vueltas, cortar el estambre y amarrar el otro, porque si nos subimos no nos queda. Ahorita les voy a decir por qué. Hacemos una cadenita y jalamos. Miren, el derecho de nuestro chaleco va a ser este, en donde están todos los puntos altos. Es el que nos va a marcar el derecho y el revés. Entonces terminamos así del lado revés y vamos a amarrar. Ahorita lo estoy haciendo en escala, hermosas. Ahorita les voy a enseñar cómo ya queda terminado porque ya me adelanté. Bueno, llevo un poquito adelantado. Vamos a amarrar nuestro hilo aquí. Nunca vayan a voltear su tejido cuando cambien el color porque entonces les van a quedar los abanicos al revés. Tejemos 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tejer nuevamente una vuelta de 6 cadenitas, medio punto. 6 cadenitas, medio punto y así nos vamos a ir toda la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6. Que yo quise adelantar un poquito para, siempre me gusta adelantar para ver si no hay algún error, algo que no esté bien, pues yo desbarato hago y ya luego les enseño la puntada a ustedes. 3, 4, 5 y 6. Les recuerdo, amiguitas, que me gustaría muchísimo que se suscribieran a mi canal, que me regalaran un like, una manita arriba, un dedito arriba y que se activaran su campanita. Fíjense, aquí sí es bien importante. Bueno, ahí quedó ya. Ahora sí, volteamos nuestro tejido y subimos con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Prendemos en el primero. Ah, recuerden que mi canal de YouTube es totalmente gratuito. Se pueden suscribir y cada vez que yo subo un video les va a sonar la campanita para que estén enteradas, ¿sí? No se pierdan de ninguno.
Vamos a empezar a tejer el abanico. Una cadenita y nos vamos acá. Ah, no, 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 es hasta acá en medio, porque miren, vamos a empezar a invertir. Están aquí los dos abanicos de en medio y en la onda, en el arco que quede en medio, es donde vamos a hacer el abanico. Entonces vamos a empezar con dos arquitos de seis cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y prendemos acá. Miren, así nos va a quedar. Tenemos que ir revisando que nos vaya quedando las orillas en recto. Una cadenita y nos vamos al centro. Tienen que fijarse que es el arco que está en centro entre los dos abanicos, ¿sí? Es muy importante para que vamos a ir invirtiendo nuestros motivos. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? Un punto alto, tres cadenitas, un medio punto. Una, dos, tres y un medio punto. Miren, ya me quedó entre los dos abanicos, me quedó este. Me quedó del lado derecho y del lado derecho. Eso es muy importante. Ahora ya prendí aquí con un medio punto y vamos a tejer nuevamente seis cadenitas, cuatro, cinco, seis y prendemos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendemos acá. ¿Sí? Ya nos quedaron dos ondas de este lado y dos ondas de este lado. Eso únicamente va a ser en las orillas, ¿eh? Volteamos nuestro tejido y volvemos a tejer lo mismo que de esta vuelta, que se acuerda que eran prendidas arriba de las lagrimitas. Nuevamente seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prendemos en el primer arco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el que sigue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prendemos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dejamos un picot en el que sigue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y nos vamos al arco, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos acá. Miren cómo nos quedó. Ahora, fíjense, fueron una vuelta de onditas, el abanico 2 y esta 3. Entonces, es una serie de tres vueltas que vamos a ir repitiendo, repitiendo. Ahorita volvemos a cambiar el color y volvemos a tejer las tres vueltas. Volvemos a cambiar de color y así nos vamos a ir. Miren, yo ya tengo aquí el largo, ya me adelanté tantito y les voy a decir cuántos abanicos me quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Más 120 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya, en la otra nos va a quedar creo que uno menos uno, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y ya en la otra ocho, y así nos tienen que ir quedando. Tienen que tener mucho cuidado que no les vaya a disminuir su puntada o les vaya a aumentar y que nuestra orilla vaya quedando recta. Estos hilitos déjenlos larguitos para que los puedan rematar con su aguja de caneva. Es muy sencillo rematar con la aguja de caneva. Miren, les voy a enseñar porque si quieren al mismo tiempo que van cortando y cambiando su color, lo pueden ir rematando. Yo le meto así como que en medio del estambre para que quede súper bien rematado y no se nos esté saliendo. Miren, un tip muy bueno es que si van a rematar una hebrita de color fresa, pues pasar su agujita por todo el tejido color fresa. No lo vayan a meter en el otro color porque entonces sí se va a notar muchísimo. Y ensartan su aguja. Ahí está, tiene el hoyito muy, muy pequeñito. Ahorita le ensartamos. ¿Cómo que no quiere? Ahí está. Ensartan su aguja, jalan el hilo. Esta es una forma muy fácil de rematar. Y ya el que jalaron ya lo corta, ¿sí? Entonces yo sí les aconsejo que conforme vayan tejiendo, vayan rematando para que vayan identificando bien toda la orilla, que no les vaya quedando chueca.
Bueno, así nos vamos a ir tejiendo, que es la primera parte que les dije que es de aquí hacia acá, que sean más o menos unos 25 centímetros. Y ahí nos vemos para hacer la bocamanga, ¿sí? Bueno, miren, ya tengo los 25 centímetros que les pedí para la espalda, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la 7, en la última vuelta, es donde vamos a hacer la bocamanga. Y miren, aquí en la última serie son 15 centímetros y ahí vamos a empezar las cadenitas de la bocamanga, ¿sí? Miren, pasé un motivo y aquí en la cadenita. Ahora, las cadenitas que vamos a hacer para la bocamanga, las vamos a hacer muy flojitas. Vamos a tejer 32 cadenitas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Miren, así de flojita las vamos a hacer para que no nos apriete nuestra manga. Y nos vamos a saltar, fíjense, nos vamos a saltar este motivo y vamos a llegar acá. Al último, a la última lagrimita de este otro motivo. Vean todo lo que nos saltamos, ¿sabieron? Nos saltamos uno y dos al final de este punto. Esto es donde vamos a meter nuestro brazo. Esta es la espalda. Acuérdense, la mitad, porque ahorita vamos a tejer la otra mitad de aquí para acá. Lo mismo que estamos tejiendo de aquí para acá, luego lo vamos a tejer sobre esta cadena de aquí para acá, ¿sí? Entonces ya son 32. Seguimos tejiendo normal y cuando nos regresemos, vamos a tejer estos mismos motivos sobre la cadena, ¿sí? Yo voy a ir y regresar y ahí nos vemos para que les diga cómo vamos a tejer sobre la cadena. Miren, ya llegué a donde está la bocamanga y vamos a ver, vamos a fijarnos en estas onditas. Aquí ya aprendí que sería esta, entonces contamos 1, 2, 3, 4 y la mitad de la otra, ¿sí? Entonces vamos a tejer aquí 1, 2, 3, ¿cuántas dijimos que eran? 1, 2, 3, 4 onditas y ya la quinta ya le prendemos acá, ¿sí? Entonces flojitas 2, 3, 4, 5, 6, calculamos más o menos, acuérdense que tenemos que poner 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya van 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y prendemos acá. Sí, a lo mejor nos quedan más cadenitas de las que nosotros poníamos la base, pero no importa. Lo importante es que repartamos los mismos motivos de acá, los repartamos acá para que nos vaya a quedar completamente igual. Ahorita ya nos vamos a seguir tejiendo normal toda la vuelta de aquí para acá, de aquí para acá, tejiendo sobre la cadena para que nos quede este hoyo que va a ser la manga. Ahora, a partir de aquí para allá vamos a tejer unos 50, 55 centímetros. Yo voy a seguir tejiendo y ahorita les digo cuántos motivos me quedaron, que es lo que va a ser nuestro frente. A ver, quiero que tengan mucho cuidado en esto porque a mí ya me estaba fallando. Tienen que contar que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una de 7. ¿Se acuerdan que desde el principio les dije 1, 2, 3, 4? 6 y 7, una de 8, una de 7, una de 8, una de 7. Con esta puntada es muy fácil que nos podamos ir recortando o aumentando. Entonces sí es bien importante que chequen que arriba, cuando empiecen el otro color, haya arriba de cada abanico tres onditas para que puedan completar. Ahorita les voy a enseñar acá, miren, cómo le hago al final. Fíjense, ya terminé aquí de prender
y luego hago tres cadenitas y un punto alto para que me quede arriba el hilo y pueda yo empezar a tejer hacia acá. Acuérdense que siempre vamos a hacer dos onditas al principio y aquí nos queda el abanico. Es muy importante. Cuando son 8 abanicos, nada más tenemos que tener una ondita que es donde va pegado el abanico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí nada más tenía yo hasta acá, pues nada más tenía que hacer una ondita y luego el abanico que va en este arco de en medio. Entonces, tuve que aumentar así. Entonces, es importante que al final hagan tres cadenitas, un punto alto para que el hilo les quede arriba y así empiecen a tejer. Seis cadenitas prenden, seis cadenitas prenden, abanico. Ya me adelanté, miren, muchísimo ya tengo adelantado. Aquí de la bocamanga ya tenemos 55 centímetros hasta la orilla. Vean cuántas series tejí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Entonces ya tengo mi frente. Este va a ser frente. Y acuérdense, de la bocamanga hacia acá, hacia donde empezamos. Esta es la espalda. Ahora, vamos a tejer la otra parte. A partir de aquí de la cadena de inicio que hicimos, vamos a tejer hacia acá. Lo mismo que tejimos aquí, las mismas series para la espalda, lo mismo que tejimos de la bocamanga, lo mismito vamos a tejer para acá. Y luego las 13 series que son el otro frente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir tejiendo y vamos a ir poniendo, por ejemplo, igual las seis cadenitas prendes, seis cadenitas prendes, para ocupar la misma cadena. No sé si cambiemos el color para que no se vea aquí dos series juntas, pero sí, ¿verdad? Bueno, ahorita les digo cómo me animé a hacerlo. Si volvemos a empezar con este color para que se vean dos series juntas, o empezamos, pero yo creo que sí, para que nos quede aquí un circulito, vean, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con este mismo color, la misma puntada, lo mismo. Acuérdense que es bien importante que cada vuelta, que cada serie vayan contando que tengan sus abanicos, porque yo ya me había equivocado y tuve que desbaratar muchísimo. Acuérdense que eran 8 y 7, 8 y 7, 8 y 7. Yo ya llevaba 6 y 5 o algo así, o sea, se me iba haciendo chiquito el tejido. Bueno, vamos a hacer igual la bocamanga y todo. Cuando ya tengamos los dos lienzos unidos por aquí, nos vemos. Bueno, para iniciar tejiendo, vamos a tejer por el lado revés. Acuérdense que todos los abanicos nos tienen que quedar por el derecho. Este es el derecho. Entonces, las onditas las vamos a empezar, a ver, déjenme arrimarme, por el lado revés. Amarramos aquí en la orilla y empezamos a tejer de la misma forma que estábamos tejiendo esta parte. Me gustó mucho. Fíjense que no me tardé. Yo pensé que me iba a tardar muchísimo. Son muy rápidas estas series. Miren, ya me corté. Siempre me corto. Ya me estoy recuperando y me vuelvo a cortar. No sé por qué. Entonces empezamos. Una. Ay. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5 y 6 cadenitas y prendemos acá. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y prendemos acá. Yo creo que voy a prender un poquito más arriba porque miren qué feo se hace el hoyo. Como que aquí. Sí, vean, así lo vamos a prender, vean. Más abajito porque cogiendo nada más un hilito se hace un hoyo ahí. Bueno, acuérdense, ya a partir de esta vuelta nos volteamos y ya nos van a quedar los abanicos por el mismo lado. Quiero enseñarles cómo hice aquí la primer vuelta. Ya en la cadena cogí las dos partes, miren, estas dos cadenitas. Esta es la cadenita de inicio y esta es la cadenita que hicimos en la primer vuelta de la serie. Miren, lazada y tomamos las dos cadenitas, ¿sí? Para que se nos forme ahí un círculo bonito. Porque si dejaba yo la cadenita suelta, quedaba aquí atravesada. Entonces se ve más bonito así. Quise enseñarles para que ustedes también lo hagan, ¿sí? Entonces a la hora de tejer aquí la primer serie, entonces van a tomar toda la cadena. Y cuando unan su cadenita, también tomen las dos cadenas así. Vean, esta con esta.
Sí, para que no se nos marquen ahí dos. Y aquí todo el, las dos cadenitas para que se marque un circulito bonito ahí. Bueno, seguimos. Miren lo que hice. Ya lo puse todo en el suelo. Miren, me quedó súper bonito. Aquí son estas, la bocamanga. Este es un frente, la espalda y el otro frente, ¿sí? Ya me adelanté aquí en la orillita, miren, y le puse medio punto con unas conchitas que ahorita le voy a poner en la parte de arriba y ahí les voy a enseñar cómo lo hice. Me gustó ponerle el medio punto porque al mismo tiempo iba yo pisando todas las hebritas y al mismo tiempo iba yo rematando, ¿sí? Lo que voy a hacer ahorita es que aquí en la parte de la espalda voy a reducir un poquito porque está muy ancha, me quedó muy ancha. Me gustó mucho aquí en medio, miren cómo quedó, se ve padre. Entonces, ahorita vamos a hacer la vuelta de medio punto de aquí hasta acá, pero vamos a reducir un poquito acá, ¿sí? Y nos va a quedar muy lindo. El mismo terminado que hicimos acá lo vamos a hacer también en la bocamanga, medio punto y conchitas. Ya no le quise poner otra orilla porque la puntada está tan bonita que ya no tiene que tener más adorno más que eso, ¿sí? Entonces algo ya muy sencillo en la orilla para que se vea muy lindo. A mí me alcanzó el material para ponerle aquí de en color coral, pero para arriba ya no me va a alcanzar. Entonces arriba le voy a poner en color beige, pero se va a ver igual de linda, ¿sí? Bueno, vamos a les voy a decir cómo vamos a hacer la parte del terminado de arriba y de las mangas para ya terminarlo. Miren, vamos a empezar. Vamos a hacer el medio punto por el lado revés para que las conchitas nos queden por el lado derecho. Tienen que ya identificar bien cuál es el revés de tu tejido y cuál es el revés y el derecho. Bueno, miren, vamos a poner aquí en la mera orillita de nuestro tejido, ahí es acá, y vamos a empezar a tejer el medio punto, ¿sí? Y vamos a ir al mismo tiempo pisando todas las hebritas que nos vayamos encontrando, todas estas colitas las vamos a ir pisando para ahorrarnos tiempo. ¿Ven que yo les dije que cada vuelta la íbamos a rematar? Ay, no, pero yo me fui de volada, tejí, tejí, dije, ahorita me pongo a rematar, pero miren, me combino porque ya no voy a rematar tanto con la vueltecita de medio punto que estoy tejiendo. Entonces así nos vamos a ir medio punto. En la parte de los frentes, porque esto va a ser el frente, le vamos a hacer normal. Lo que vamos a reducir un poquito es la parte de la espalda. A partir de aquí de la bocamanga hasta la otra bocamanga, le vamos a ir cogiendo un poquito más lejos el medio punto. O lo que podemos hacer es el medio punto y con la siguiente vuelta reducimos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces vamos a hacer toda la vuelta de medio punto pisando colitas y a partir de acá, de aquí, sí un poquito más separados los medios puntos y en la siguiente vuelta reducimos otro poquito. Bueno, ya terminé mi vuelta. Ya los hilitos que quedan los podemos meter con la aguja o los podemos cortar porque ya están súper bien rematados. Ahora vamos a hacer las conchitas. Quiero que se midan, por favor, el chaleco y vean cómo se les ve atrás del cuello, por lo que le hicimos de reducción aquí, arriba de la bocamanga, para que vean si es que necesitamos reducir más o así se queda. ¿Sí, hermosas? Es bien importante que ustedes se lo midan y se vean, y si no, para reducir otro poquito. Miren, son tres cadenitas y en el mismo punto vamos a hacer dos puntos altos. Y dejamos más o menos, vayan calculando el espacio. Otra vez, tres cadenitas y en el mismo punto, dos puntos altos. Uno y dos. Yo saco uno, saco dos y saco dos. Lo hago de tres sacadas para que me quede un poquito más larguito. Y se vea muy lindo, ¿sí?
tres cadenitas y dos puntos altos. Bueno, así nos vamos a ir tejiendo. Ahorita me voy a yo a medir a ver si es que necesito reducir más. Si necesito reducir más, pues voy a aprovechar con las conchitas de ponerlas prendidas más lejos para que reduzca un poquito, ¿sí? En la parte de mi cuello. Oigan, quiero invitarlas a todas a que se suscriban a mi canal. Para mí es sumamente importante que pertenezcan a mi equipo. Me encantaría que activaran la campanita para que cada vez que yo suba un video les llegue su notificación. Y también para mí sería magnífico que me regalaran un like. Sí, hermosas. Ya saben que es el premio, mi trabajo que hago con tanto cariño y que me encanta compartirles porque es mi pasión lo que es el tejido. El tejido es muy noble, es hermoso. Ya saben que es un arte, es cultura que se debe de llevar en generación para que no se pierda. Bueno, pues ya las invité a que se suscriban. Acuérdense que es totalmente gratuito, no cuesta nada. Que abajito donde dice suscribirse, píquenle, pero debe de estar, si está en rojo, píquenle. Si no, no, debe de estar en color negro y eso quiere decir que ya están dentro de mi equipo. Bueno, pues seguimos tejiendo, hermosas. Y ahorita nos vemos. Miren, ya terminé de hacer toda mi orillita, ya me medí, ya no le reduje más a la parte del cuello. Mídanselo, por favor, tiene que tener caída, tiene que tener soltura, se ve muy lindo. Bueno, vamos a rematar todos los hilitos que nos quedaron. Vamos a hacer el mismo terminado, pero en las bocamangas, en las dos bocamangas. Cuenten cuántas conchitas le quedan en una manga para que en la otra les queden exactamente igual, ¿sí? No sea que les vaya a quedar una más grande que otra. Bueno, vamos a dar una muy buena planchadita a vapor por los dos lados. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? ¿Sí les gustó? ¿Verdad que está muy, muy fácil? A mí me encantó también tejerlo. Yo me lo voy a dejar. Me encantó, me encantó. Se ve muy bonito. Vean lo largo que queda. Se ve muy bonito. Pues me dio mucho gusto que me hayan acompañado en este tutorial. Me encantó tenerlas aquí conmigo en mi casa. Recuerden que deben de suscribirse a mi canal. Es totalmente gratuito. Y también que me regalen un like y que activen la campanita. Y también para mí es sumamente importante que compartan este video, ¿sí? Bueno, pues también los quiero invitar a que me sigan en TikTok, Instagram, Facebook. En todas las redes sociales me encuentran como Laura Cepeda o Yo Tejo con Laura Cepeda, ¿sí? Bueno, y también las invito a que se unan aquí junto al botón de suscribirse, que se unan a las membresías para que pertenezcan a un miembro exclusivo de mi canal, donde les presento todos los viernes un video con contenido especial. Yo sé que les va a encantar. Bueno, pues nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, todo el día. Adiós.